Hola, nenes y nenas de Sala Roja, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy a la mañana me levanté y fui a lavar los platos de mi casa porque los tenía muy sucios. Entonces agarré una esponja, le puse un poquito de detergente y la mojé. Empecé a lavar los platos y en un momento me di cuenta que empezaba a hacer mucha espuma y muchas burbujas. Entonces dije, me puse a pensar, ¿por qué será que pasa esto? En eso se me ocurrió llamar a la señora Rocío a ver si ella me podía ayudar. La llamé y me dijo, señor Cami, te voy a estar mandando una caja que adentro va a tener algo que te va a poder ayudar muchísimo. Pero para eso te vas a tener que convertir en científica. Y por eso, miren, me puse un guardapolvo, unos lentes que tenía en casa y me senté a esperar la caja porque quería saber qué era lo que pasaba. En eso me suena el timbre de mi casa. Dije, debe ser la caja. Fui corriendo, abrí la puerta y miren lo que había. Sí, la caja. En la caja había una nota que decía, esta es una caja especial. Si la recibiste es porque algo muy bueno vas a aprender, señor Rocío. Entonces no veía la hora de abrirla, pero dije, no, voy a esperar y lo voy a hacer con Sala Roja. A ver si ellos me pueden ayudar. A ver. ¡Ay, no saben lo que hay! ¡Miren! El libro de ciencias experimentos. A ver, vamos a ver qué dice. Señor Cami, te dejo este libro para que pruebes a hacer el experimento que necesites con Sala Roja. A ver qué es lo que pasa y por qué sucedió eso. Vamos a buscar a ver el de las burbujas. Acá está, acá está. Dice que necesitamos agua, detergente, una cuchara, un sorbete o un palito para hacer burbujas. Esperen, que voy a seguir leyendo a ver cómo lo tenemos que hacer y por qué sucede esto. ¡Ya está! Vamos a ver cómo es. Voy a buscar los elementos. Miren, acá tengo agua, el vaso, el detergente, la cuchara y el sorbete. Miren, yo también hice uno así que lo pueden hacer en casa para hacer las burbujas. Decía en el libro de ciencias que tengo que poner un poco de agua, detergente, ponemos detergente. ¿Qué creen ustedes? ¿Se mezclarán estos dos elementos? ¿El agua con el detergente? Mezclamos y vamos a ver si se mezclan o no. Mezclamos bien, mezclamos. Miren, ¿se mezcló? Sí, se mezclaron. Miren, hasta el agua está del color del detergente, amarilla. Ahora, usamos, agarramos el sorbete, batimos bien ahí con el sorbete y tenemos que soplar muy, muy despacito. Miren, a ver si sale. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Miren las burbujas! Sala Roja, a ver otra vez. ¡Wow! ¿Qué creen que pasó, Sala Roja? ¿Cómo hicimos para hacer estas burbujas? Al final, ¿se mezcló el detergente con el agua? Bueno, yo les voy a contar por qué pudimos hacer las burbujas. Lo que pasa es que el agua y el detergente se mezclaron, ¿ven? A lo que esto llamábamos mezcla homogénea. ¿Se acuerdan que lo vieron con la seño Rocío? Que mezclaron el jugo y después mezclaron el agua con el arroz, que era una mezcla heterogénea y que no se podía mezclar. Bueno, en este caso es como el jugo, que sí se mezclan estos dos elementos. Y podemos formar las burbujas porque el agua tiene unas moléculas muy, muy, muy chiquitas que están arriba formando como una capa. Cuando nosotros le echamos el detergente,
y batimos, lo que hacemos es romper esas moléculas y se forma aire. Entonces se crea la burbuja. Por eso es que podemos hacer nuestras burbujas. Por eso ahora les propongo a ustedes que en casa hagan este experimento y puedan ver, observar qué es lo que pasa, si se mezcla el agua con el detergente, cómo se forman estas burbujas, que podamos observar bien qué es lo que pasa. Y después me lo cuentan mediante un video o un audio que le manden a la señora Romy, todo lo que ustedes quieran, y a ver qué es lo que pasó con este experimento que hicimos, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima Sala Roja. Espero que les haya gustado mucho. Chao.